Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más que tenemos desde CEDECAP Guatemala, acá en la sede de Quetzaltenango, y hoy estaremos haciendo, como ustedes ya vieron el videito ahí en las imágenes, estamos y vamos a hacer lo que son tartaletas, pay y algunas rellenos y todo para estos productos. Y bueno, lo vamos a hacer definitivamente con las mejores harinas, y el día de hoy vamos a estar utilizando premezcla de masas dulces. Ojo con eso, vamos a estar platicando sobre esta premezcla. Y bueno, mi nombre es Eric Mazariegos, ustedes ya me conocen, y los que se están conectando en este momento, bienvenidos. Y el día de hoy va a estar conmigo igualmente nuestro buen amigo Fernando López. Muy buenos días a todos, bienvenidos ya nuevamente para esta transmisión que para nosotros es un gusto bastante enorme poder compartir con ustedes este tipo de productos. Como bien lo decía Eric, hoy tenemos la presentación de tartaletas y pay elaborado con premezcla de masas dulces. Entonces es un producto bastante versátil, muy bondadoso, se deja trabajar muy bien, y pues como les decíamos al principio, sean cada uno bienvenidos, sus dudas van a ser resueltas. También agradecemos ahí la compañía y el apoyo de Michelle, nuestra compañera, bienvenida. Michelle Barrera, sí, ¿verdad? Así es. Ok, bienvenida Michelle, allá detrás de cámaras, y en la cámara, ya saben, nuestro muy buen amigo Rosendo Castillo. Estamos ahí, bienvenidos para todos. Para los que se acaban de conectar, pay con premezcla de masas dulces, ¿dónde la consigo, Fernando? Definitivamente, Eric, se consigue acá en El Molino, se consigue también con nuestros distribuidores, quienes ellos pues tienen todo el portafolio de nuestras premezclas. Entonces la premezcla de masas dulces también la pueden conseguir con ellos, o aquí en Ventanilla en El Molino, en presentación de 15 libras. Eso nos permite que los clientes puedan tener los productos totalmente disponibles, y se van a dar cuenta qué tan práctico y tan fácil que es trabajar con esta premezcla. Excelentísimo. Bueno, vamos a hablar sobre formulaciones, y bueno, vamos a ahí en pantalla va a aparecerles también la formulación para que ustedes le puedan echar una captura de pantalla, pero de todos modos, si no, ya está posteada en Facebook, ¿verdad? Tenemos ya posteada esta formulación. Déjenme hablarles de los ingredientes. Vamos a estar utilizando solamente 4 ingredientes. ¿Cuáles son? Premezcla de masas dulces, ya la tenemos acá. Vamos a margarina industrial. Margarina industrial, ¿sí? Y vamos a estar en líquidos, huevo y nuestro ingrediente, agua. ¿Verdad, Fernando? Sí, sí, claro. Definitivamente es un proceso sumamente práctico, fácil. Se puede trabajar con batidora, se puede trabajar también a mano en la mesa sin ningún problema. ¿Por qué? Porque esta pasta definitivamente es una pasta porosa, es una masa que no necesita que la amasemos demasiado, que la desarrollemos, sino que simplemente necesitamos integrar bien los ingredientes. Y como les decía hace un momento, la premezcla es sumamente versátil, que se deja trabajar de una forma bastante rápida. Entonces, sin más ni más, vamos a comenzar ya directamente con nuestro proceso. Lo que vamos a hacer es directamente agregar nuestra premezcla, en este caso las 2 libras que tenemos preparadas para trabajar el día de hoy. Tenemos nuestra premezcla, nuestra margarina. La margarina definitivamente es una margarina industrial. En algún momento nos preguntaron a nosotros, si aprovechamos a adelantar la respuesta, si surgiera la pregunta, de que no recomendamos nosotros trabajar margarina de cocina, las de barrita. ¿Por qué? Porque esta margarina ya viene un poco más húmeda, ya trae un toque más exagerado de sal, entonces no recomendamos. Preferiblemente mejor trabajar con margarina tipo industrial. Entonces vamos colocando nuestra margarina. Primero premezcla, luego margarina. 285 personas ya nos muchas están gracias, viendo, casi llegando a las 300
personas que están hoy aprovechando esta formulación para hacer tartaletas, para hacer pies y, por qué no, galletas. Pudiéramos hacer hasta galletas con esta premezcla de masas dulces, Fernando. Así es, Eric, definitivamente es, como les decíamos, una mezcla bastante versátil, bastante práctica. Podemos hacer galletas de coco, de maní, de avena, galletas margaritas, las galletas de mantequilla. Entonces, la premezcla definitivamente sí se deja trabajar de muy buena manera. Y eso nos permite presentarles a ustedes también, para que puedan ustedes tener productos nuevos en su centro de producción. En estos momentos de crisis, por la pandemia y todo, ¿verdad? Les recomendamos también estar en casa, resguardados, a manera de que puedan tener ustedes también la seguridad de estar bien. Y por eso nosotros nos tomamos la molestia de entrar a sus hogares para poderles apoyar de esa manera. Pero sí, la premezcla es bastante, bastante práctica de trabajar. Lo que estamos haciendo acá, Eric, es directamente hacer un polvorón. Un polvorón. ¿Qué es el polvorón? Es la mezcla de margarina con nuestra premezcla. Eso nos va a permitir que cuando agreguemos los líquidos se puedan integrar de mejor manera, para que no tengamos ningún inconveniente de que hayan grumos o de que el líquido no se integre bien. No, no, no. Lo que queremos es eso, ¿verdad? Definitivamente, si se integran los líquidos y las grasas de un solo, acordémonos que las grasas no son amigas, se podría decir, de la... Se separan. Se separan, ¿sí? Entonces, es cuestión de proceso. Proceso en el cual primero los secos y bueno, las grasas van primero, y ya luego ahorita le vamos a agregar el huevo y el agua. Agua fría, dice la fórmula. Así agua es. Fría. Ajá. ¿Verdad? Sí. Ya tenemos más de 300 personas conectadas. Bienvenidos, Pai, con premezcla de masas dulces. Vamos a estar haciendo tartaletas. Pai. Vamos a darles unas fórmulas de rellenos para que ustedes puedan hacerlo en casa. Esperamos que por ahí algunos estén siguiendo el paso a paso y haciéndolo de una vez en casa, ¿verdad? Les contamos, la próxima semana tenemos pizza. Pizza, 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 ¿verdad? Para que ustedes estén pendientes, nos vamos a estar deleitando con una formulación muy buena para hacer pizza en casa. Preparen sus ingredientes y, por qué no, hacerlos juntos, ¿verdad? Vamos entonces a ver, por ahí nos preguntaban cuánto de grasa, cuánto de agua, cuánto de huevo. Vamos a hacer una, le vamos a pedir a nuestro amigo Rosendo que nos coloque ahí la formulación. La formulación ya está en pantalla. Y ahí, entre las preguntas, tenemos si se puede trabajar a mano. Claro que sí, esto es bien fácil, es simple y sencillamente con un raspador ir haciendo este polvorón o este migajón que hacemos entre la harina y la grasa. Y bueno, ahí se va, ¿verdad? Entonces, premezcla de masas dulces, 1 libra. Esta premezcla la encuentra usted acá en el molino o en los distribuidores, que también ellos le pueden vender por libra, para que usted pueda no comprar las 15 libras, sino que unas 3, 4, 5 libritas para empezar a hacer sus pies este fin de semana, que todos estamos en casita, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí les dejamos la formulación. Margarina industrial, 5 onzas, decía Fernando, margarina industrial, ¿verdad? Sin sal prácticamente. ¿Por qué? Porque la margarina que venden en las tiendas, la de barrita, trae sal, entonces mucho ojo con eso. Y como se utiliza en cantidades bastantes, digamos, sí hay una situación ahí. Huevo. Vamos a utilizar 2 onzas de huevo. Eso, ahí tenemos, estamos viendo 2 oncitas de huevo. Y agua fría, agua fría. Vamos a estar utilizando 1 onza de agua fría. ¿Sí?
ya tienen ahí. Vamos a pasar con el procedimiento. Vamos a ir pasando. Dice qué fue lo que hicimos. Pesamos correctamente los ingredientes. Agregamos al tazón harina, margarina, o lo puede hacer a mano también, formando un migajón, dice. Integrar el huevo y agua y comenzar a formar la masa. Retirar de la batidora y pesar de 10 onzas para pay y 2 onzas para tartaleta. Aquí nos quedamos con esto, porque lo demás lo vamos a ir haciendo en vivo y a todo color. Ya está nuestra masa. Y bueno, vamos a formar la masita. Ya vieron, acá está con un poco de harina. Está perfecta. En algunos procesos, esto se tiene que ir a la refri, ¿verdad? Entonces, si se le hace muy complicado, no tiene la experiencia de estar utilizando estas masas porosas, porque son porosas, vaya a la refri, la cubre con film o una bolsita y se va a la refri por unos 15 a media hora. Luego ya cuando usted la saca de la refri, lo que va a pasar es que ya va a estar un poco más dura, porque la grasa que tiene ya se ha puesto sólida, entonces ya nos va a quedar más manejable, ¿verdad, Fernando? Así es, Eric, definitivamente la recomendación de refrigerar la masa es únicamente cuando tengamos temperaturas un poco más altas. Cuando tengamos temperaturas, ¿qué les digo?, en el área de la costa sur, ahí sí definitivamente después de preparar la masa necesitamos refrigerarla. ¿Para qué? Para que vuelva a tomar consistencia y eso nos permita no tener inconvenientes al momento de estar trabajando. Entonces sí, y empacadita con plástico, ¿verdad?, con una bolsita, con un nylon, a manera de que también la masa no se vaya a resecar demasiado, ¿verdad, Eric? Así es, ahí entre las preguntas que están, dice cuánto es 2 onzas de huevo. Prácticamente sí, yo sí les pido que lo pesemos, porque hoy en día las gallinas ya no ponen los huevos de a 2 onzas. Como antes. Ya, ahora es de 0.7, 1.7. Hay unas gallinas que están en huelga y hasta de 1.5 onzas el huevito, muy pequeño, definitivamente. Pero el peso promedio del huevo supuestamente son 2 onzas. Pero mejor pesémoslo, por favor, una balanza bonita y vamos a pesar todos los ingredientes. Vamos a, si gusta, nos pesamos. Por favor, Eric, claro. Podríamos ver qué. Preguntas, si tienen alguna duda. Vamos a leer las dudas y vamos a saludar a todos nuestros amigos el día de hoy. Bueno, por ahí está la fórmula. Mientras tanto vamos a estar pesando, dice la formulación, 10 onzas la unidad de pay, un pay con un molde estándar, ¿sí? Vamos a ver nuestro pay, 10 onzas, bien pesadito, ahí estamos, 10 oncitas, pudiera ser, hay de varias formas de moldes, miren. Así este, es. ¿Verdad? Tiene la forma, estamos ahí con todo, y está este que es como pastelito, más de como de pastelito, y bueno, vamos a utilizar los dos, no hay ningún problema ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, 10 onzas, vamos a hacer 3 pay el día de hoy. Sí. Y vamos a hacer las tartaletas. Las tartaletas vamos a utilizarlas. Las tartaletas, ¿de cuántas onzas? 2 onzas. Sí. Perfecto. 2 onzas de más. Muy bien, entonces, saludos ahí para todos. Vamos a dice Yoli de Marroquín, dice. Un huevo pesa 1.6 onzas, dice. Eso, muy bien. Sí. Saludos para Silvana Salguero, para Elsa Gladys, para Ingrid Coyoy, Beatriz Díaz Girón. Dice, bueno, vamos ahí viendo. Dice, saludos, profe Eric, Ingrid. Igualmente, saludos para Ingrid Coyoy, para toda la familia ahí en panadería, en la panadería. Bueno. Saluditos por ahí.
para Stephanie Saucedo, dijeron de 20 a 30 minutos en la refri. Así es, en el caso que haya mucho, demasiado calor, vamos a tener en esta situación, ¿verdad? Entonces nos vamos con el figurado. Tenemos 10 onzas. Acá lo que hacemos es una especie de bola, ¿sí? Acá lo forman una bolita bien hecha y vamos a dejarlo preparado, ¿verdad, Fernando? Así igualmente es, nuestras claro. Tartaletas, acá está molde de tartaleta, lo puede conseguir. Bueno, hay muchas en las hojalaterías, en los distribuidores, ellos también tienen. Bueno, ustedes sabrán donde venden las latas también. Vamos, y qué bueno, estamos llegando a 400 personas que nos están viendo. Muchas gracias. Estamos desde México, desde. Sí, Araceli, Oaxaca, nos está viendo desde Araceli, desde México. México. Saludos, gracias. Para México, nuestro país hermano, vecino en México, bueno, muy cerca de acá de Sí, así es, claro. Bueno, y vamos entonces, tenemos acá, voy a hacer yo una, porque hay varias formas de estirar nuestro pie. Vamos con la harinita, siempre es importante. Vamos a venir poco de polveo para que no se pegue en el molde, en el bolillo, perdón. Bueno. Preguntan también, Eric, Jackie Rivera pregunta, si no es margarina comercial, ¿qué otra margarina puedo usar? Definitivamente lo que le recomendamos es utilizar otro tipo de margarina, pero preferiblemente no la de cocina, la margarina doméstica, le podemos llamar, por lo que explicábamos al principio, ¿verdad? Y bien lo decía usted también, que esta margarina viene un poco más húmeda, trae un poco más de sal, entonces no queremos que nos vaya a afectar en el resultado de nuestro producto. También agradecemos a Rocael García, saludos a el equipo de asesores técnicos del Molino, también Belsi García, Osvaldo Pérez. ¿Puedo utilizar premezcla de pastel? Dice, definitivamente no. La premezcla de pastel, y de hecho las semanas anteriores que se ha hecho la transmisión de los de pastel frío, pastel ambiente, definitivamente en este caso es una premezcla totalmente distinta. Le recordamos, es la premezcla de masas dulces, la cual se debe de trabajar directamente para productos de galletería, pastas quebradas le llaman en algún momento. No podemos utilizar la premezcla de vainilla, la de chocolate, la de blanco, por ejemplo, no nos permite, porque esas son exclusivamente para trabajar pastelería. Entonces aquí sí tiene que ser directamente premezcla de masas dulces. También Beatriz Díaz Girón, acá en Quetzaltenango, ¿es necesaria la refrigeración? Lo mencionábamos también hace un momento, cuando el calor es demasiado sí necesitamos refrigerar nuestra masa. Pero ustedes se pueden dar cuenta que salió de la batidora y dejamos trabajar de una vez la masa directamente, la cual nos permitió que no la tendríamos que meter en refrigeración, pero sí se puede si hubiera un calor exagerado en el centro de producción. Jorge Sánchez también dice, ¿se podrá usar harina normal si no tengo la premezcla? Definitivamente Molinos Modernos produce lo mejor, produce harinas de calidad y sí se puede trabajar masa para pay con harina, sí se puede, definitivamente es una fórmula totalmente distinta. Y las premezclas, les comento, se han creado, ¿por qué? Para hacer más fácil el trabajo, para que estemos evitando ver el proceso de cremado, el proceso de batido en este caso, pero sí se puede trabajar con harina. Muy bien, por estamos favor, entonces, bueno, despejando las dudas, se puede con harina, pero sí hay una formulación. El día de hoy estamos trabajando premezcla de masas dulces, ya tenemos el primer pay hecho, ¿verdad? Vamos, Fernando, ¿cómo hace usted su pay? Sí, claro, vamos a ver, con mucho gusto, muchas gracias. Y esa es la intención, ¿verdad? De que nosotros, cada quien tiene una metódica totalmente distinta. La intención es que
de los métodos que cada de ustedes pueda ir viendo, puedan formar ustedes su criterio propio y definitivamente van a poder decir, ah, se me hizo más fácil este proceso, o de repente el proceso que ustedes hacen todavía es un poco más fácil, pues también. Entonces la intención es de que ustedes vayan formando criterios propios y adoptando la técnica que más fácil se les haga, a manera de que ahorren tiempo. Recuérdense que en la panadería y pastelería nuestro mayor enemigo es el tiempo. Nos toma el tiempo, la producción tiene que estar a tiempo, el producto tiene que estar a tiempo, porque ya nuestros clientes saben a cierta hora está el producto, pero si yo me retraso, definitivamente voy a tener problema y la gente va a decir, bueno, no ha venido el pastelito, no ha venido el pan, no ha venido el pan, mejor me voy a comprar otro lado. Definitivamente tenemos que cuidar esa parte, ¿verdad, Eric? Así es, Fernando, 460 personas. Muchas gracias. Excelente, ¿verdad? Si usted nos está escuchando y se acaba de integrar, estamos haciendo pay dulces, tartaletas dulces con la misma formulación y con premezcla de masas dulces. Esta la produce Molinos Modernos y usted la puede adquirir en cualquiera de los distribuidores o en el molino directamente, ¿verdad? Así es. Entonces, 460 personas están en sintonía. No se desconecte porque todavía falta hacer los rellenos. Y esto es también una parte importantísima para hacer rellenos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, ¿verdad, Fernando? Sí, ya sí, hicimos claro. Otro paíto. Otro paí, sí. Algo muy importante es siempre polvear la harina en la mesa, a manera de que la mezcla no se nos vaya a pegar o la masa se nos vaya a pegar en la mesa, porque al momento de querer levantarla, se nos puede rasgar, se puede romper. Exacto. Ahora estamos quitándole, y yo también le quité esta pestañita que ustedes ven acá, esta pestaña de acá, no la dejamos, porque si no, en el horno se tuesta y queda, no queda tan bien. Entonces, acá en este momento, Fernando lo está quitando. Ya habíamos visto cómo quedaba en la que yo estuve haciendo también. Se lo quitamos para que no nos quede esa pestaña tostada y hasta se quema un poquito ahí en el horno, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Así es. Perfecto. Bueno, y vamos con nuestras tartaletas, que es el mismo proceso, ¿sí? Muchas gracias. Aquí tiene una pregunta y para que oigan ahí a nuestra compañera Michelle. A ver, Michelle, ¿cuál es la pregunta que hacen? ¿Cuánto peso tiene que llevar cada tartaleta? ¿Cuánto peso? Muchas gracias, Michelle. El peso, decíamos, es aproximadamente de 2 onzas. Va a depender del molde que estén utilizando. Por ejemplo, yo estoy utilizando este tipo de molde, ¿sí? Este tipo de molde es para 2 oncitas promedio. Si usted lo quiere hacer un poco más grueso, también puede colocarle mucho más pasta, sería, ¿verdad? Así es. En este caso sería la pasta que vamos a estar utilizando. ¿Bien? Ya está. Está más o menos perfecto. Un poquito más le vamos a dar. Y lo dejamos ahí, ¿verdad? Entonces venimos acá, vamos a venir, la levantamos, ¿sí? Sin miedo, no hay que tenerle miedo a la masa, y la volteamos, ¿sí? Vamos acá, vamos a ir colocando, y este nos tiene que quedar cabal, ¿eh? Aquí sí no deberíamos de cortar nada, y si le queda muy, lo va metiendo ahí, y listo. Tienes que ir acomodándolo, ¿verdad? Acomodándolo, sí, definitivamente. Lo vamos a ir acomodando. Y vean, nos queda el casquito, ¿verdad? Es un casquito lo que hacemos. Y ya le vamos a agregar nuestras rellenos que hemos preparado. Y les vamos a compartir a ustedes cómo se preparan estos rellenos, ¿verdad? Acá ya está, quedó bien. No importa, esto no se ve. Si les queda algo así, no tengan pena, de todos modos ahí va el relleno y ustedes están listos ahí, ¿verdad?
Entonces, por ahí alguien podrá decir, bueno, ¿será que lo puedo hacer como una tortilla? Sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Yo la verdad no soy tortillero, pero soy panadero, pero sí, pudiéramos hacerlo como una tortillita, o vean, así como lo estoy haciendo yo, solo aplastándolo acá. Ok, perfecto. Y ya podríamos ya darle el último toque acá. Preguntan si se tiene que engrasar el molde. Definitivamente, sí tenemos que engrasarlo. Recordemos que en el caso del molde de pay, son moldes desechables. También tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, la rentabilidad, ¿verdad? Hay momentos en que el pay se puede vender directamente con el molde, sí, y si no, este molde, si se trata bien, se puede reutilizar nuevamente. Entonces, después de usarlo, lavarlo bien y, por supuesto, engrasarlo, porque si no, corremos el riesgo de que nuestra pasta se vaya a pegar al momento de querer desmoldar y se nos va a complicar. Sí necesitamos engrasar una cantidad justa, ¿verdad? Ni poco ni demasiado, a manera también de que no haya demasiada grasa dentro del molde. Eso para el molde de pay y el molde de tartaleta. ¿Verdad? En este molde alto, Fernando, que usted está haciendo, es también como que la altura es mayor, ¿verdad? Exacto, entonces podríamos quitarle, o lo que usted que hizo ahí, ajá, ¿verdad? Quitarle el excedente, ¿verdad? Así es. Con nuestro cortador de pastas, ¿verdad? Venir y quitarle ahí, ¿verdad? Entonces podríamos venir y ya para que a ustedes les salga bonito también, ¿verdad? Ahí ya vamos a traer nuestros pie que tenemos y que vamos a decorar. Pero antes vamos a colocarles a estos pie el relleno. ¿Qué tipos de rellenos vamos a utilizar? Nos preguntan la medida del grosor de la pasta. La medida del grosor de la pasta. Bueno, esto es como cuando ustedes hacen hojaldre, ¿verdad? 5 milímetros dice que es la medida, es aproximadamente eso, ¿verdad? Vean acá, se puede ver el grosor. Si lo hacen muy delgado también ya se les complica, y si lo hacen muy grueso a veces no le gusta al cliente porque hay demasiada galleta, se podría decir. Si ustedes saben, estos pies también se pueden hacer con galleta triturada, ¿verdad? Se le coloca, pero es una mínima, ¿verdad? Entonces este es el grosor, casi 5 milímetros de grosor, y bueno, ahí están, ¿verdad? Así es. Tenemos nuestras tartaletas. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un pie? Digamos, hoy vamos a hacer un pie de piña y papaya, uno de frutas, ¿verdad? Ajá. Vamos a hacer el de piña y papaya y vamos a ver el procedimiento. Vamos a acá les voy a explicar cómo lo hicimos y las cantidades. Relleno para pie de frutas. En este caso hicimos uno de piña y papaya. De piña utilizamos dos piñas regulares, ¿verdad? De esas que venden ahí a 2 por 15, creo yo que las venden. Bueno, por ahí está el precio. Hoy en día está un poquito más caro con eso de que no hay mercados y todo. La papaya también, una papaya regular, ¿verdad? Dos unidades de piña, una de papaya. ¿Esto qué va a pasar? Vamos a hacerlo en trocitos, ¿sí? Lo metemos a una olla y vamos a colocarle de azúcar 12 onzas. Yo coloco de 12 a 1 libra de azúcar. ¿Por cómo va a depender esto? Si la piña está ácida, así de que, ay, aquellas piñas que no son dulces, sino más aciditas, le vamos a agregar 16 onzas de azúcar. Pero si nuestra piña está dulcita y rica, está en su punto, solo 12 onzas es suficiente. ¿Sí? Canela en raja, 3 unidades, 3 canelitas, y bueno, esto estaría suficiente para la formulación. Y maicena, a ver. La maicena, bueno, van a ir todos los ingredientes a la olla, a excepción de la maicena, que van a ser 4 onzas. Cuando nuestro relleno, nuestros cubitos
de nuestros cubitos de piña y papaya y el azúcar ya se haya disuelto y que esté eso bien jugoso. Acá está. Cuando ya esté bien jugoso, vamos a agregar, dice, al momento que comienza a hervir, agregamos la maicena disuelta en un poco de agua, aproximadamente unas 6 onzas. Y vamos a hacer como una lechita de eso, ¿verdad? Y mover con la paleta, vamos a la maicena con el agua y se lo dejamos caer a nuestra fruta que ya está hirviendo. No coloquen agua, porque la piña suelta suficiente líquido. Entonces, con eso estamos, ¿verdad? Entonces, al dejar caer la maicena, el juguito de maicena, lo que vamos a hacer es a mover y listo. Dejamos enfriar y vamos a ver cómo sería que nos sale y vamos a ver nuestro relleno de piña, ¿sí? Entonces, prácticamente, muchas gracias, Fernando, y este sería el relleno de piña, ¿verdad? Miren cómo salió. De hecho, qué rico huele, qué delicioso. Este lo estuvimos haciendo, se puede hacer con anterioridad. Ayer hicimos este relleno y bueno, sale delicioso, sale súper delicioso. Ya ustedes lo vieron, la formulación de cómo está y cómo es. Entonces, sale delicioso. De veras, créanme, es muy rico. Vamos a ir viendo también el relleno. Miren, es pastosito, ¿verdad? Pero es exactamente lo que nuestro pie necesita. Y se lo echamos, ¿verdad? ¿Cuánto relleno voy a necesitar? La pregunta de millón, ¿verdad? Entonces vamos a venir. Y para un pie podríamos hacer Eric, preguntan si es necesario pinchar la masa como normalmente lo acostumbran a hacer. En este caso no, por eso es muy importante el grosor de la masa, porque ella nos va a permitir poder tener el grosor adecuado y eso va a evitar a que la masa salga gruesa de un lado, salga delgada del otro. Por eso tenemos que tener también una medida exacta, que sea parejo el estirado con el bolillo, a manera de evitar que nos quede grueso. Pero definitivamente pinchar la masa, ustedes se dieron cuenta, en este caso no es necesario pinchar la masa. Acordémonos que es una masa porosa, muchas así gracias es. Fernando, una masa porosa no hay necesidad, porque en una masa para pay salado sí, porque encapsula aire. En este caso no tenemos aire y no va a encapsular ningún tipo de este aire, ¿verdad? Vamos a aplicar. ¿Podemos dejarlo en una libra de relleno? Sí, pudiéramos dejarlo, ¿verdad? Pero este es especial, ¿verdad? Así Fernando? Es, así es, Eric. Entonces mejor le vamos a poner 20 onzas. Y como encontré en oferta la piña y la papaya, entonces no hay ningún problema y a nuestros clientes les va a encantar que tenga... Lo vamos a dejar en 20. Muy bien. Pregunta Liz Morales, Eric, disculpe, dice Liz Morales, sí. Hola, desde El Salvador, una pregunta. Con la masa que se ha preparado, ¿qué más productos se pueden realizar? Definitivamente, lo mencionábamos al principio de nuestra transmisión, se puede elaborar variedad de galletería, galletas, nos sirve para poder trabajar galletas de coco, de avena, de manía, galletas de canela, tipo margarita, de mantequilla. Mire, la premezcla es muy versátil, muy bondadosa, como bien les decíamos. Se deja trabajar de varias maneras, siempre y cuando respetar los ingredientes, la cantidad de los mismos, el tiempo de trabajo, de amasado en este caso, lo cual va a dejar que el producto salga y salga muy bien. Entonces sí, se puede trabajar de varias maneras. Excelente, excelentísimo. Bueno, entonces ya hemos hecho, al igualmente vamos a hacer algunas tartaletas de frutas
Y a la tartaleta de relleno le vamos a colocar 11 y media. 11 y media es lo que aproximadamente lleva la tartaleta. Uy, esta. Pongámosla. No estaba en cero. Aquí está. Vamos a ponerla en cero. Es importantísima siempre colocar en cero nuestra pesa. Casi estamos las hablando tres. De las 3 onzas le vamos a agregar. Ah, bueno. ¿Verdad? Casi las 3. ¿Qué es lo que pasa? Si usted quiere, puede hacer una base de manjar, si gusta, y agregarle menos fruta. Pero en este caso, decíamos, tenemos nuestra fruta y lo vamos a hacer peso, casi 3 oncitas de fruta. Así es, Eric, sí, definitivamente. Nos vamos a ir con nuestro siguiente pie, el pie de queso. ¡Qué rico! ¿Verdad? Hay varias formulaciones de pies. Ah, bueno, vamos a ir antes, por ahí me mencionan. Cambio de última hora. Producción me dice que vamos a irnos con el pie de manzana. ¿Sí? Sí. El pie de manzana, porque el de queso lo vamos a dejar de último, para que esto ustedes vean y salga delicioso, ¿verdad? Vean el pie de manzana. Ya tengo mi relleno. ¿Y cómo lo hice? Esa es la pregunta. Vámonos acá a la pantalla, por favor. Y nos vamos con lo siguiente. Ingredientes. Manzanas. 6 unidades, exactamente. Unidades regulares, ¿verdad? No, no aquellas manzanitas chiquitinas, ¿verdad? No, sino que de las regulares, ¿verdad? Manzanas, 6 unidades. Azúcar, voy a utilizar 5 onzas. Margarina, voy a utilizar 2 onzas. Harina de cualquier tipo, harina dura o harina suave, voy a utilizar 1 onza. Canela en polvo, 0.15, o sea, estamos hablando de menos de un cuarto de onza de canela en polvo. ¿Qué podría ser? ¿Un sobrecito de canela? Sí, definitivamente un sobrecito. El sobrecito tiene aproximadamente como 14 gramos. 14 gramos, sí, yo creería que podría ser un sobrecito de canela en polvo y la misma cantidad de sal. Jugo de limón, 0.25 onzas. ¿A qué equivale esto? A un limón aprox, un limón regular, ¿verdad? Entonces, el jugo de limón o el zumo de limón, dicen por ahí también, ¿verdad? Es el juguito y nuez moscada al gusto. Hay su toque de nuez moscada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a pelar bien las manzanas. Vamos a pesar correctamente los ingredientes. Colocamos en una sartén todos los ingredientes, menos la harina y la margarina. Aquí solo dice la harina, perdón. Pero se nos fue ahí la harina y la margarina. Poner al fuego lento, dice, comenzamos a cocinar y evitamos que se queme el relleno. Agregamos la harina con la para de ya de último y continuamos cocinando aproximadamente 15 minutos mezclando bien con una paleta y dejamos enfriar. Les explico. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Las manzanas. En el sartén, ¿qué es lo que dice que vamos a hacer? Vamos a colocar la margarina para que se haga una grasita ahí bien bonita. Después le agregamos la mezcla de las manzanas, la canela, el azúcar, la sal y eso ya previamente así movido, ustedes lo mueven con una paleta o con una cuchara y bueno, ya se la dejamos caer a nuestra al fuego y luego seguidamente le agregamos la harina y bueno, listo, nos va a quedar algo parecido a esto, ¿sí? Vamos a exactamente esto es para un pie. Muy sabroso, cero. ¿Verdad, Eric? Muy sabroso. Delicioso. Si ustedes pudieran degustar y en este caso percibir los olores que está dejando este pie, ¡ala, qué delicioso! La canela es un
De veras que es rico cómo huele la canela. Algo muy importante. Ya nuestro compañero aquí, don Rosendo, está ahí que ya quiere comer. Algo muy importante, Eric, es de que definitivamente en el mercado, ¿qué es lo que los clientes demandan? Demandan innovación, demandan diversificación de productos. Quienes ya trabajan los PAI, pues estas son otras alternativas para el relleno, lo cual les va a permitir también capturar más clientes, ¿verdad? Porque realmente siempre uno espera en un negocio, en una panadería, en una pastelería, encontrar siempre algo nuevo. Entonces nosotros como empresa pues estamos haciendo el esfuerzo para que ustedes puedan tener algo totalmente distinto, algo nuevo, para que la gente pueda degustar, bien lo decía Eric, el aroma, el sabor, la textura que debe tener el producto. Definitivamente vamos a pedir luego a nuestro camarógrafo que nos enfoque nuevamente las fórmulas más adelantito para que podamos compartirlas bien y que ustedes puedan ver en realidad cómo debe de quedar la fórmula, cómo es la fórmula y cómo debe ser el procedimiento de producto. Tenemos a saludar, queremos saludar a Karina Aragón. ¿Cuándo se hornea? Prehornea. ¿Cuándo se hornea se prehornea la masa? ¿Qué es lo que pasa? A veces, muchas veces, hay personas que los rellenos, Fernando, los hacen rellenos fríos. Así es. Entonces, vamos a precocer. ¿Verdad? Pero sí, yo diría que no es precocción, sería una cocción. ¿Por qué? Porque luego el relleno se va a ir a la refri. Entonces es. Usted tiene que hacer la galleta completamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les voy a sugerir? Es colocar papel encerado y luego un peso, podría ser arroz o frijol, colocárselo acá para que las paredes no se vayan a... ¿Qué se podría decir? Se van hacia abajo, ¿sí? Entonces, se van a ir hacia abajo, entonces le tiene que poner peso. Entonces, pero la precocción igualmente, la cocción va a ser de 20 a 25 minutos, ya solo el casquito, digamos, o el pie en este caso, ¿verdad? En el caso del día de hoy estamos haciendo rellenos horneables, ¿sí? Y naturales, prácticamente... Ustedes ven, son naturales. ¿Podríamos hacer rellenos con mangas? Sí podemos, ¿verdad? Así es. Vamos así a es. Hacer de hecho estas sí. cuatro, estos cuatro, estas cuatro tartaletas con rellenos de manga. De manga. Las mangas usted la puede conseguir en cualquier distribuidor, ¿sí? Distribuidor autorizado. Eso. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pudiera ser nuestra manga, una base de manjar, y luego podríamos agregarle el sabor, que en este caso irá haciendo igualmente acá, ¿verdad? Eric, perdón, le preguntan si la margarina que se utilizó para hacer este relleno de manzana es margarina industrial o margarina de la casa, esa margarina margarina de barrita. Definitivamente les vamos a responder, es margarina industrial. ¿Por qué? Porque este tipo de margarina, como bien mencionábamos al principio, no trae sal, es muy mínima la cantidad de sal que trae, entonces definitivamente sí recomendamos trabajar con margarina industrial para tener un mejor sabor en nuestro producto determinado, ¿verdad? Así es, y miren, pueden utilizar, miren, si ustedes hasta les sale más barato, porque ustedes compran una barra de margarina industrial y la puede usar para hacer los huevitos, para hacer cualquier tipo de comidas en la casa. Lo que le pide mantequilla o margarina, usted lo puede hacer y le sale hasta más económico. Y también tiene ya la mano ahí para hacer pasteles, pan y en este caso estos deliciosos pies, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Vamos a hacer uno de manzana, esta manga de manzana canela, así la consiguen ustedes en los distribuidores, mucho más fácil, y bueno, estamos ahí, ¿verdad? ¿Qué nos queda, Fernando? Voy a guardar estos para hacerlos de queso. Eso es lo que toca ahorita.
el relleno de queso. Y nos vamos con este relleno que hoy les traemos. Es un relleno de queso que es bien rico, pero también es muy rentable. O sea, no sale caro. ¿Por qué? Porque el relleno, nos vamos a ir a la cámara, a la pantalla. Oiga, lleva leche líquida. Muchas veces hay rellenos de queso que no lleva leche líquida. Solo lleva queso crema, crema pura, huevos, maicena, azúcar, pero no lleva leche líquida. En el caso de nosotros, estamos agregándole leche líquida y maicena para que pueda cuajar esto en el horno. Es una receta muy rica, deliciosa y vendible, o sea, sale económica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos rinde esta receta aproximadamente de 5 a 6 pay, ¿verdad? Para que ustedes tomen en cuenta ahí, ¿verdad? Leche líquida, vamos a estar utilizando 1 litro, azúcar 10 onzas, queso crema 1 libra, crema pura 8 onzas, huevos 1 unidad, maicena 4 onzas y ralladura de limón al gusto. La ralladura de limón le va a dar ese toque fresco, muy, muy rico. El procedimiento, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pesamos correctamente los ingredientes, colocamos en la licuadora todos los ingredientes y licuamos hasta obtener una mezcla fina, sin grumos. Agregamos por último la ralladura de limón y aplicamos al gusto, ¿verdad? Acá tenemos ya nuestra licuadora. Vamos a conectarla. Aquí está. Bueno, le vamos a pedir a nuestro camarógrafo. Tenemos aquí todo. ¿Por qué estamos pidiendo que sea licuadora? Porque en la batidora probablemente le sale, pero el queso crema van a quedar grumos. Entonces, en la licuadora no quedan los grumos. Está muy bien. En este caso, ahorita nosotros estamos haciendo la mitad de la formulación, o sea, medio litro. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Simple y sencillamente, vamos a... licuar. Ahí le metimos la velocidad para que sea más rápido, ¿verdad? Sí, y bien, sí. Ya como quedó, muy bueno. Vamos a... ¿Cómo la ve, Fernando? Se ve muy bien, se ve muy bien, definitivamente. Sí. Excelente. Algo muy importante, perdón, con lo del limón. Solo agregar la cáscara, lo verde, lo blanquito de la fruta propiamente, eso nos va a amargar nuestro relleno. Entonces, sí le recomendamos de sobremanera trabajar directamente solo con la cáscara, a manera de que tengamos un mejor sabor y un mejor aroma, ¿verdad? Del limón, que se concentre mejor en nuestra mezcla, ¿verdad, Eric? Así es, dice, saludos para Yesenia González Cruz, dice, ¿cómo debo pedir esta mezcla o esta premezcla de masas dulces? Usted va y dice, mire, necesito premezcla para hacer masas dulces de molinos modernos, y bueno, ahí se la tienen que dar en el molino. Ellos ya saben, lo vendemos por 15 libras, y es esta presentación. Vamos a mostrarla, ¿verdad? Así dice, mire, premezcla para masas dulces, y no tiene ninguna foto ni nada, solo tiene la formulación de algunos panes. De hecho, esto, con esto se pueden hacer panes dulces. Sí. También se pueden hacer esta premezcla. Ya en cuanto usted la tenga, nos puede contactar y nosotros podemos enviarle las formulaciones que usted puede desarrollar con esta premezcla, ¿verdad? Y si no, puede ir a comprar 1 o 2 libritas. 2 libras hicimos hoy. Exactamente. Entonces puede ir a comprar sus 2 libritas y mire, le van a salir 3 pay y 6 tartaletas.
¿verdad? Ya usted puede venir, vender cada pay el precio que están vendiendo los pay, Fernando, de 40 a 60 quetzales. Sí, depende del relleno. Depende del relleno, ¿verdad? Así es. Ya imagínese que lo venda a 50, ya 150 en 3 pay y a 8 cada tartaleta, tiene usted ahí 6 por 8, 48. 40, casi 200 quetzales en 2 libritas que usted va a comprar, ¿verdad? Entonces, le digo, se la recomiendo, prevézcla para masas dulces, no es complicada, el sabor es bien rico y bueno, ya es cuestión de ustedes para ir a comprarla o si ya la tiene, bueno, trabajémosla, ¿verdad? Bueno, dice Guadalupe Cobos, dice, por favor, ¿me podría decir una vez horneados qué tiempo duran los pie y las tartaletas? Bueno, aquí va a depender, si son naturales, si sí hay problema. O sea, ¿qué es lo que pasa? No son como que vayan a durar mucho, porque la fruta se descompone más rápido, no es tanto la costra, sino la fruta, ¿verdad? Entonces, a menos que le pongamos algunos preservantes, pudiéramos sí colocarlo. Pero, por ejemplo, este relleno lleva piña y la piña es ácida y la acidez que genera la piña nos va a preservar nuestro relleno, pero lo ideal 3 días para que esté fresco un pay, ¿verdad? Ya después de 3 días puede funcionar y también va a depender de las condiciones de almacenaje que usted pueda tener, ¿verdad? Porque a veces lo ponemos en la refri y pum, y ahí está el pollo, está el y todo, entonces ahí, ¿verdad? Pero sí, lo tapamos bien y está bien conservado, yo creería que sí le aguanta de 3 a 4 días. Ajá. Y rico, ¿verdad? Muy rico el pay, ¿verdad? Entonces, usted pongan ahí, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestra formulación de nuestro pay de queso. Algo muy importante, Eric, tiene que ver también cuánto tiempo nos va a tardar un producto, tiempo de vida en anaquel. Va a depender dónde lo vamos a almacenar también, dónde lo vamos a tener en presentación a la clientela. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a dejar por alguna situación o puedo dejar expuesto un tiempo al sol, definitivamente el producto se va a descomponer. O lo dejo al ambiente sobre el mostrador, tal vez tapado con la tapaderita del domo, valga la redundancia, también nos va a permitir que esto vaya a recibir el ambiente y eso va a afectar el tiempo de vida de nuestro producto, ¿verdad? Así es, Fernando. 16 onzas, una libra de relleno líquido para nuestro pay de queso, ¿verdad? 16 onzas, ya si usted quiere le puede poner aquí adentro unos melocotones, podría ser fresa, higos y lo que usted guste, pero en este caso lo vamos a dejar de esta forma y vamos con nuestra tartaleta. Sí, por favor. Vamos con nuestras tartaletillas y vamos y le vamos a colocar un buen de relleno, 2 onzas y media exactamente. ¿Sí? 2 onzas y media de relleno líquido para nuestra tartaleta y casi tenemos ya listo todo. Vamos para que vean que sí son 2 onzas y media. Bueno, podría llevar más o menos 2 onzas y media, ¿verdad? Un saludo para Jenny creo que estaba ahí de Los Ángeles, California. Muchas gracias. No cabe duda que no solo en el área de Guatemala y de Centroamérica propiamente se hace todo este tipo de productos de panadería y pastelería, sino es a nivel general, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque definitivamente algo que es siempre del día a día es el pan y los pastelitos, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces agradecemos a todos quienes están en sintonía. Disculpen si no los saludamos a uno por nombre, pero sabemos que la sintonía y la audiencia de ustedes para con nosotros
Es bastante y les agradecemos eso. Definitivamente eso es lo que nos motiva a nosotros para seguir innovando con ustedes también, presentando estos productos que a la larga tienen que generarles a ustedes rentabilidad también en sus negocios y puedan ustedes ofrecerle a sus clientes siempre algo nuevo. Entonces vamos ahora a hacer el enrejado de nuestros países. Algo muy importante, Fernando, ajá, es que digamos esta es la masa que nos sobró. Ajá, sí, esta sí es, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es amasarla. Sí. ¿Para qué? Para que nos dé una cierta elasticidad, que no esté muy porosa. Como todos nuestros panaderos, ellos saben que amasando las masas, la harina llega a tener una elasticidad, ¿verdad? Entonces ya empieza a ser elástica. Y para lo que necesitamos, que son nuestros para hacer el enrejado, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, podríamos venir y colocar el enrejado acá, miren. ¿Sí? Vamos a colocarle huevito. A mí se me olvidó el huevito. Sí, es muy importante el huevo para que huevito pueda pegar bien, ¿verdad? Exacto, vamos entonces, Fernando. ¿Y qué dice si en lo que yo hago esto, damos saludos ahí para claro, todos claro nuestros que sí amigos? Saludamos a David Verde Martínez, Aura Pozuelos, Carmen, también Liz de Acabal, también Janet Barrios. Definitivamente son bastantes quienes están en sintonía de esta transmisión. Muchas gracias. Les recordamos que el video también queda grabado en la página y ahora en nuestro canal de YouTube, SEDECAP Guatemala. También ustedes pueden ver ahí todos los videos y los productos que se han estado elaborando en línea por la misma situación que estamos viviendo. Pero para nosotros como SEDECAP Quetzaltenango, SEDECAP Guatemala, es un gusto poder compartir con ustedes este tipo de productos, este tipo de industria, podríamos decir, porque también se trabaja de forma industrial este tipo de producción, ¿verdad? También saludamos a Defita DM, alguna premezcla para pay salado. Definitivamente esta premezcla sí es, como bien dice el nombre, para masas dulces. Para pay salado tendríamos que trabajarlo directamente con harina. Por el momento sí está en proyecto poder también desarrollar premezcla para productos salados. Sí se está trabajando en eso, pero esta que estamos haciendo hoy definitivamente es para masas dulces. Muy bien, terminamos de enrejar nuestro pay de lo que es de fruta, ajá, piña, papaya. Bueno, listo, y así quedaría. También lo puede hacer utilizando estos tipos de marcadores de pay. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Estirar la masa, va a cortar y bueno, lo coloca. Y quedaría más o menos, acá tenemos una que estuvimos haciendo ayer, quedaría algo así, ¿sí? Entonces, ya le da otra presentación. Y luego, con una maquinita de estas, que también es muy bonita, se hace esto acá y luego se estira y queda el enrejado ya listo. Y queda más o menos de una forma así, ¿verdad? Vean. Entonces, ya queda muy bonito. Y bueno, tenemos tres tipos, ¿verdad? Y el enrejado que hemos hecho ahora queda, bueno. Bueno, queda más o menos, aquí teníamos uno, pero queda más o menos de este bueno, ¿verdad? Miren, son las distintas tipos de enrejado que podamos utilizar y bueno, ya es cuestión de invertir para poderle dar al cliente algo mejor, algo nuevo, algo novedoso, ¿verdad? Entonces vean este tipo de marcadores para pay o este, ¿verdad? Cualquiera de los dos es muy bueno. Y bueno, nos vamos al horno, Fernando. Así es, sí, definitivamente. ¿Cuánto tiempo de horneo? Estamos hablando de 25 minutos, los pay de 25 a 30 minutos de horneo a 160 grados centígrados. No se preocupen, los rellenos que hoy hicimos son horneables, o sea,
aguantan y van a salir muy buenos. Ya por ahí nos están diciendo, vamos a degustar, claro que vamos a degustar, ¿verdad? Es el momento clave de esta programación del día de hoy, la degustación, ¿verdad? Para que ustedes vean qué ricos están esos pies que el día de hoy estamos elaborando, ¿verdad? Ya Fernando está haciendo ahí unos enrejados a nuestras tartaletas y bueno, ya listos para lo que es la decoración. Así es. ¿Verdad? Sí, ya estamos en este... Perfecto. Tenemos un promedio de 400 personas que han estado con nosotros. Queremos agradecerles. Saludos para Lucky Liz, Julia de García, Ligia Castañeda de Mota, Dafita, DM también. Muchos saludos para allá. Miriam del Carmen Chavac dice. A Norberto Ramos, a Carlos Montano, a Yoli de Marroquín. Saludos para Yoli. Dani Rodríguez dice, preséntenos a la nueva Cher, dice. Bueno, la próxima semana va a estar con nosotros, hoy está en cámaras. Bueno, ahí saludos para Michelle, dice. Ivette Díaz, Alma de Reyes, y de veras que Michelle es parte de este equipo y recién se está integrando, ¿verdad? Entonces, lamentablemente todo esto que estamos viviendo ya no pudo salir ahí a visitar a clientes, pero bueno, está con nosotros acá y bueno, ya ustedes la van a conocer la próxima semana. Ella va a estar ahí haciendo pizzas, volando las pizzas al aire, ¿verdad? También vamos a Emilia Ayantuche, Carlos Antonio Gómez Bolaños. Saludos, Carlos, desde Costa Rica, dice Carlos Antonio, allá. ¿Cómo dicen los ticos? Pura vida, mae, dicen. ¿Verdad? Pura vida, Carlos. Entonces, saludos hasta Costa Rica. A Keila Quevedo, Yoli de Marroquín, Karen Suseli Díaz. Y bueno, a todas, a Violeta Vicente y a todas las personas que hoy nos están sintonizando y a aquellas personas que nos van todavía a ver después de este programa. Muchos saludos. Déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas y vamos a estar nosotros dando todo para poderles contestar, ¿verdad? Nos vamos entonces, ya se fue al horno y vamos a... ¿Cómo salieron? Vamos a presentar acá, por ejemplo, el pay de queso. Vean cómo sale, ¿verdad? Ese es nuestro pay de queso, ya salió del horno. Rico, una buena cocción, 27 minutos exactos a 160 grados centígrados. Tiene que ver usted mucho el horno, ¿sí? Puede ser 5 más, 5 menos, pero que la temperatura esté bien, bien en 160, controlada. Dice, todo lo que puedo medir, lo puedo controlar, ¿sí? Si no puede medir usted la temperatura, no va a poder controlar esa cocción de nuestros pies. ¿Qué otro pie tenemos por acá? Tenemos, miren, en molde, este molde fue el larguito y este es el molde planito, ¿verdad? Vamos a decorar y vamos a decorar también unas tartaletas que tenemos acá. Nuestro chef Fernando, vamos a decorar junto con Fernando ya nuestras tartaletas. Vean cómo salieron de ricas, solo así, miren, con brillo. Bueno, excelente, ¿verdad? Y estas que las vamos a decorar ahora. ¿Qué voy a utilizar para decorar? Crema batida, fruta. Frutas al gusto, ¿verdad? Ustedes son los que mandan. Y bueno, vamos a estar haciendo unas decoraciones. Por ejemplo, este que tiene, este se podría venir, y era lo que les decía, este no llevaría tanta decoración, solo llevaría esto. Y miren, solo con el brillo
ya se ve buenísimo, ¿verdad? Entonces vamos a decorar con crema batida, por ejemplo. Vamos a venir y vamos a decorar esto. Por ejemplo, acá puedo venir yo y hacerle así de sencillo unos besitos alrededor. Y vean, ya ahí ya está listo, ¿verdad? Nuestra... y pudiéramos colocarle fruta al gusto, ¿verdad? Pudiéramos colocar, por ejemplo, kiwi, manzana, ¿verdad? Pudiéramos colocar manzanita, ¿verdad? Vamos a hacer ahí un triángulo con manzana y, ¿por qué no?, agregarle unas fresitas ya en el centro, ¿verdad? Vamos a colocar así de sencilla, miren, así de sencillita queda, pudiera ser una decoración. ¿Qué otra, Fernando? Sí, muy bien. Lo que vamos a hacer es directamente apoyarnos siempre con otro poco de manjar. ¿Por qué? Porque queremos que la fruta pegue. Si no, en un momento dado, en el transporte o en el movimiento, la fruta se nos puede caer y no queremos que eso suceda. Entonces venimos, algo muy importante, la fruta, después de colocarla, siempre ponerle el brillo. Siempre ponerle brillo, ¿por qué? Porque queremos que la fruta se conserve, y este tipo de tartaletas sí es necesario refrigerarlas porque queremos que la fruta se mantenga siempre fresca. Entonces vamos colocando de forma creativa. Ustedes pueden experimentar cómo poder decorar estas tartaletas. Sí se puede, definitivamente. Le vamos a colocar también uvas. Uva negrita, ¿verdad? Negra. Esa uva le va a dar un toque a nuestros pastelitos. Así es. Y miren, así de sencillo, de sencillito, ¿verdad? Algo rojo también pudiera hacer también, sí, ¿verdad? Y vamos a poder hacerle algo, ¿verdad? Definitivamente, entre más fruta lleve, el costo va a ser un poquito más elevado. Porque recordemos que un kiwi por lo menos tiene un costo un poquito más alto, y eso nos va a elevar el costo de nuestro producto. Pero sí, es importante poder quedar bien con nuestros clientes, quedar bien con quienes van a comprar. Ustedes bien saben que el gusto entra por los ojos, por el acabado, por el bien terminado del producto. Entonces sí necesitamos poder tener un producto bien, bien, bien presentado. Lo que decía Eric, ¿verdad? Un toque rojo a manera de que, bueno, nuestra uva, nuestra fresa no quiere quedarse ahí, pero un toque rojo que definitivamente nos va a venir a resaltar, va a venir a marcarnos ese juego de colores, ¿verdad? Porque sí, definitivamente. Gracias, Eric. Y lo que les decíamos, poder colocar el brillo. El brillo que al final nos va a proteger también la fruta, va a proteger el producto, y esto sí en refrigeración. Como les decíamos, son ideas muy prácticas, ideas muy fáciles de trabajar. Únicamente es tener el tiempo, la imaginación. Yo creo que algo muy importante, la paciencia de cómo poder trabajar este tipo de productos, porque definitivamente no puedo yo hacer algo de mala gana, ¿verdad? De que diga, lo tengo que trabajar. Entonces, sí necesito poder ofrecerle a mis clientes algo bien terminado y que los clientes puedan decir, aquí sí le pusieron más que tiempo, aquí le pusieron pasión al trabajo, y eso corazón, es lo que queremos, ¿verdad? Definitivamente. Definitivamente, sí. Algo muy importante. Sí, yo quiero quedar bien con mis clientes, tengo que tener producto bien, bien terminado. Entonces, que vean que sí se puso el deseo, la gana de hacer bien las cosas, que la gente diga qué bonito está ese trabajo, ¿verdad? Y que digan, bueno, ¿y quién es el repostero? ¿Quién es la repostera? Porque
ahora tanto varones como damas se dedican a este bendito arte, a este bendito trabajo, y lo se hace de muy buena manera, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a en lo que termina ahí, Fernando, vamos a ir decorando nuestro pastel de queso. Bueno, ¿y qué podríamos hacer? Solo podríamos venir acá y agregarle unas conchitas, unos bulbitos de lo que es crema para batir. Bueno, miren, solo ahí ya quedó. Vamos a agregarle algunas fresitas, pudiera ser a discreción o pudiera ser en orden, ¿verdad? Vamos a ir agregando nuestras fresas, en mitades de fresas, ¿verdad? Okay. Nos preguntan qué clase de brío están utilizando. Ok, es un brío, es un gel prácticamente lo que estamos utilizando, un gel de almendra, viene en manga y de hecho me gusta mucho. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver, es transparente, se diluye con un poco de agua pura y pudiéramos hacerlo de colores como lo que estoy haciendo yo acá, miren. Entonces podemos venir y agregarle ya a nuestro pastel de esta forma, ¿ven? Vamos a agregar para que se vea. Pudieran hacer ustedes también una salsa natural con lo que es las fresas, ponerlas a hervir con azúcar y todo esto, pero bueno, en el caso, por cuestiones de tiempo, nosotros lo estamos haciendo con gel, y para hacerla más, en algún momento, más industrial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gel nos va a ayudar a que usted pueda conservar de mejor forma la fruta, ¿verdad? Miren esto. Y lo movemos un poco, acomodamos el gel y riquísimo, ¿verdad? Podríamos agregarle algunas otros tipos de fruta, algo verde podría ser, unas hojas de menta, o simple y sencillamente colocarle unos higos en el centro, ¿verdad? Kiwi, perdón. Higos, tenemos aquí también. También hay higos, ¿verdad? El higo también. Pero en este caso, el kiwi no verde, para que resalte, ¿verdad? Hay que jugar con los colores. Y miren, ¿a quién no le gustaría uno de estos? Yo creo que este es el que vamos a degustar. Sí, este ya. Sí. Estamos, ¿verdad? Y podemos enfocar los diferentes tipos de tartaletas que ya Fernando está haciendo e hizo por ahí. Y listos. Bueno, estamos ahí. Ya estamos casi que terminando. Estamos alguna pregunta, Michelle, que tengan ahí en nuestras personas, nuestros clientes. Yoli de Marroquín, saludos para ahí. Sandra Natareno, Leslie Archila, Yesenia Corado, Dafita DM, ya la habíamos saludado ahí. Bendiciones para todos. Y bueno, ahí está. Tenemos cursos, como les decía, la próxima semana vamos con pizza. Pizza al estilo italiano. Eso. Al estilo Sedecap Quetzaltenango, ¿verdad? Así es. Y vamos a estar degustando con ustedes todo este tipo de formulaciones. La próxima semana. La pizza es bien importante saberla hacer. Hay quienes las hacen, pero sale la pizza, pero lleva algunos secretos para que ustedes puedan hacer una pizza deliciosa, ¿verdad? No sé si les ha pasado, Fernando. A ver, sí, a veces la pizza, las orillas nadie se las come, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pasta probablemente no esté rica.
Lo que vamos a hacer aquí, la cuesta, si usted no le echa queso ni salsa y se la come. ¿Verdad? Entonces, estamos terminando, Fernando. Muchísimas gracias a todos, a ustedes allá en casa. Casi un promedio de 400 personas estuvieron atentas a esto que el día de hoy estuvimos haciendo, ¿verdad? La decoración va a depender del gusto de cada uno de ustedes. Vean en la red, digamos en internet, hay muchos ejemplos de cómo usted puede decorar un pie, un pastel. Y bueno, de hecho, vamos a estar viendo, vamos a pasar acá toda nuestra línea de pastelitos que el día de hoy estuvimos haciendo. Y bueno, para nosotros fue un gustazo poderles haber presentado esta receta, Fernando. Para Molinos Modernos es muy importante que usted elabore pan, pasteles, porque en este tiempo la economía está bajando, pero la panadería y la pastelería se están manteniendo. Somos los que, por ahí, los héroes que están manteniendo la economía. Y bueno, gracias, un saludo a todos los panaderos, los pasteleros que hay allá en casa, en las panaderías. Y muchísimas gracias, Fernando, por hoy estar compartiendo conmigo. Y desde SEDECAP Quetzaltenango, también las gracias a Michelle, a don Rosendo. Bueno, y definitivamente darle las gracias al de allá arriba, porque sin él no estuviéramos nosotros acá. Ahí sí que le damos gracias a Dios porque estamos compartiendo con ustedes. Y bueno, gracias a Molinos Modernos, porque con estas harinas que ellos nos presentan, podemos nosotros hacer maravillas allá en las panaderías, ¿verdad? Entonces, fue un gustazo poderles haber compartido. Sí, y Fernando, muchas gracias a todos, de verdad es un gusto, es un placer poder compartir con ustedes siempre un poquito de cada cosa para que ustedes puedan trabajar en casa. Agradecerles a todos quienes siempre están al pendiente de la transmisión, que están en la transmisión tanto los días, son 2 días en la semana, un día en el área de SEDECAP Guatemala y un día acá en Occidente. Muchas gracias, porque sabemos, también el saludo para nuestros compañeros allá en la capital, gracias porque siempre también comparten con nosotros su conocimiento. Y esto se hace con el fin de que nuestros clientes queden satisfechos y agradecidos con lo que cada con día se trabaja. Así que para Molinos Modernos, SEDECAP Quetzaltenango, ha sido un gusto, como siempre lo hemos manifestado, compartir con ustedes. Y bueno, queda aquí con las últimas imágenes de los productos terminados, siempre con premezclas de masas dulces. Nos estaban diciendo, Eric, por último, si pudiéramos enfocar tanto las fórmulas, tanto de la premezcla como de nuestros rellenos, sería importante para que de repente tienen ellos la oportunidad de la captura de pantalla, pero igual, el video queda grabado en la página y lo pueden ver nuevamente en el canal de YouTube de SEDECAP Guatemala. Así que muchas gracias y Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y nos estamos saludando en una próxima oportunidad.